Llega a Quintana Roo dos toneladas de insumos, medicamentos, equipo de protección personal, así como 15 ventiladores hospitalarios y 12 monitores de signos vitales, los cuales son distribuidos por personal militar en los hospitales SINSAVI COVID-19 de las ciudades de Chetumal, Cancún y Tulum. La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la décima región militar y 34 zona militar informa a través de un comunicado que, como parte de las acciones realizadas dentro de la fase de auxilio en la aplicación del plan DN3E derivado de la contingencia de salud que prevalece en el país arribó un vuelo a Chetumal procedente de la ciudad de méxico se trata de una aeronave tipo casa C-295 de la fuerza aérea mexicana desde el comienzo de la contingencia sanitaria se han realizado un total de 13 puentes aéreos desde la capital del país a Chetumal transportando más de 72 toneladas de equipo e insumos médicos hospitalarios y para la salud con el objetivo de garantizar el tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19 en el estado de Quintana Roo. Resaltó que con estas acciones el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos complementan las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Para Notivisión Rocío Dorado.